Bueno, una de las cuestiones más importantes de Rohkin Arquitectos es tratar de personalizar cada proyecto con la información más importante que tenemos y que se vea plasmado para que el cliente tenga un proyecto personalizado que tiene que responder a una cuestión económica, de tiempo, de social, de qué está pasando en su entorno, que hacen que se enriquezca el proyecto. El caso de la Torre de Reforma, un proyecto que responde a condiciones, dónde está ubicado. Estamos enfrente de la Diana, pasó la Reforma, una calle con muchísima riqueza dentro de la historia mexicana y toda esta cuestión peatonal, urbana que surge alrededor del proyecto. Una de las partes más importantes del proyecto es lo que es capaz de dar a cambio el proyecto. Un espacio público, en el caso de la calle de Manchester, que es una calle privada, la estamos abriendo de Reforma hasta Tokio. Se abre, pero no para que pasen los autos, sino para que se convierta en una calle peatonal donde tengas un flujo mucho más dinámico, más atractivo para la ciudad. Con el mismo pavimento de Reforma lo metemos hacia la calle. Y en este caso queríamos que al momento que bajara la torre R432, al momento que llegara al espacio público, se sintiera que es un proyecto permeado de ciudad, que se integra a la ciudad, se mete al proyecto y que no es un proyecto que te hace sentir ajeno a... Esta torre tal vez es que recupera esta noción clásica, digamos, de lo que es un rascacielos, que no solamente es un edificio en altura, no solamente es repetir 30, 40, 60 o 800 veces la misma planta, sino repetirla e intensificar los usos potenciales de ese suelo, de ese sitio, de ese predio. Una de las ideas principales de la torre era que no fuera precisamente una torre, que fuera un rascacielos, darle a Reforma el carácter de un edificio que estuviera diseñado pensando en un rascacielos urbano para la ciudad. Porque de repente a veces vemos estos edificios de la escala de la Condesa o otros lugares que están con esteroides, parecen un proyecto más grande, pero era como la escala igual con un edificio chiquito. Aquí queremos diseñar un edificio con una altura de 200 metros, con 9 módulos, que se sintiera realmente diseñado para estar en esta parte de la ciudad. Un edificio que los departamentos, por su condición, que queríamos que aprovecharan más las vistas, en lugar de tener una vista de plano enfrente, el cristal se abre, y lo que nos da una serie de triangulaciones interesantes a lo largo del proyecto, que te van dando reflejos diferentes, reflejos del entorno, que de repente me acordaban mucho como cuando pasa una ola en el mar y le pega el sol, pero de repente se van viendo estos diferentes brillos. Aquí queremos que suceda lo mismo, y no solamente con cuestión del sol, sino con la cuestión de que empiece a reflejar lo que va a pasar en la ciudad. El propietario de uno de los departamentos tiene también el servicio de hotel a cualquier hora del día, que es el Buda Bar, que se sumó al proyecto, con 56 cuartos, 56 habitaciones, con un albergue en la parte de arriba, con un bar. La idea es que pueda estar en una terraza en el piso 52, al aire libre, disfrutando de paso de la Reforma. Puedes bajar a la parte comercial, que genera ya toda esta vivencia en la calle, de todo este paseo público y urbano que tienes en la Ciudad de México. Y queríamos hacer un edificio realmente urbano mexicano. Edificios de esta magnitud y de esta altura, que son más de 200 metros, 50 niveles, lo que realmente a la gente y a todo el mundo le preocupa es, bueno, qué va a pasar a la hora del sismo, sabiendo que en México es una zona sísmica, con la altura que tiene, pues según nuestros análisis y lo que hemos obtenido en nuestros estudios para el diseño del edificio, es que pues, se va a comportar de una muy buena forma. Es un edificio que está diseñado para soportar esta magnitud de 8.2 a 300 kilómetros y una intensidad fuerte en México. Bueno, el tema de responsabilidad es básico para la conceptualización de R432. Me refiero a responsabilidad social, del proyecto que le está dando a cambio a la ciudad, cómo el proyecto es capaz de enriquecer una parte de la ciudad que algunos tomarían como dada, que no se enfocarían en darle ese cambio, que para nosotros... hablamos no solamente de una sustentabilidad ecológica, hablamos de sustentabilidad en todos los aspectos y creemos que con un gran sentido de responsabilidad lo podemos lograr. Las colaboraciones, aparte de ser un proceso básico de Rohkin Arquitectos, en este proyecto en particular han enriquecido muchísimo el proyecto, no solamente
la parte del diseño, de ingenierías, de todo lo que implica que la torre físicamente se pueda construir, sino aparte de lo que está detrás del proyecto, diseñadores gráficos, cineastas, economistas, sociólogos, urbanistas, gente con la que hemos hecho posible